Bienvenidos equipos a una nueva cápsula de Olimpiadas STEM en Bogotá. Estamos en una nueva fase y los escenarios olímpicos serán protagonistas. Por ello, hoy nos acompaña Carlos Celis. Él es un experto en producción sostenible. Hace parte de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento. Coordina aspectos ambientales en esta institución. Carlos, un gusto tenerte en este espacio. Para empezar, quisiera que nos contaras qué realmente es eso de la producción sostenible y cómo los equipos que están en este escenario olímpico pueden identificar problemáticas relacionadas con ese aspecto. Yo soy el líder de la estrategia ambiental en la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento. Esto quiere decir que trabajo en la solución de problemas públicos como la calidad del aire, la gestión integral y sostenible de residuos desde un enfoque de cultura ciudadana, desde los comportamientos de la ciudadanía. Cuando hablamos de producción sostenible, lo que buscamos es pasar de un modelo de producción y consumo lineal a un modelo de producción y consumo circular. En el modelo lineal, una empresa utiliza materiales que extrae de la tierra, los transforma, vende productos, las personas los consumen, generan basuras y esas basuras se entierran en un relleno sanitario. En el caso de Bogotá, el relleno sanitario se llama relleno sanitario Doña Juana. En un modelo circular lo que buscamos es extraer los materiales, reducir el material que se utiliza en el diseño. Entonces las empresas tienen esa responsabilidad y ahí hay una tarea, ahí hay un reto en el que podrían participar, cómo utilizo menos materiales a la hora de producir, por ejemplo, una botella. Reducimos por consumo, entonces las personas somos conscientes que no podemos estar comprando y comprando cosas, entonces decidimos, en lugar de comprar una botella de un solo uso, compramos un botilito que puedo utilizar varias veces. Ahí hay otro reto que podrían abordar y es cómo hago para que la gente reutilice varias veces un mismo material. Y después de cumplir su ciclo de uso, ya voy a generar residuos. Yo separo esos residuos en la casa, se los entrego a un reciclador de oficio y los recicladores de oficio se encargan de darle un nuevo ciclo de vida a ese material, transformándolo en un nuevo termo o en un nuevo material de plástico, si seguimos en ese ejemplo. De eso se trata, pasar de una forma lineal a una forma circular, en donde los materiales tienen ciclos. Si ustedes van a participar en un reto de producción sostenible, pueden participar en ese ciclo en cualquiera de sus etapas, reducir por diseño el material que se utiliza a la hora de producir productos, reducir por consumo, como invito a la gente a que no consuma tanto, separar en la fuente, como invito para que las personas en Bogotá separen más y mejor en sus casas, entregarle el material al reciclador de oficio, como hago para que las personas se aseguren de entregarle el material aprovechable a un reciclador de oficio, o reciclar propiamente, que es darle un nuevo ciclo al material, como hacemos para aprovechar botellas de plástico que están terminando en el contenedor y darles un nuevo uso a través de nuevos proyectos, volverlos materas, volverlos madera plástica, etcétera, etcétera. Gracias, Carlos, por todos estos conocimientos que nos entregan. Como se dieron cuenta, este fue el escenario olímpico de producción sostenible. En las siguientes cápsulas abordaremos otros escenarios. ¡Hasta pronto!